Hola, buenos días. Mi nombre es Elsie Pulido. Hoy vengo a contarles la historia de Alice, mi hija. Alison, pues no fue una bebé esperada, pero llegó para alegrarme la vida y para enseñarme muchas cosas. Alegró la vida de todos, del papá, de la familia, de mi esposo, de la mía. Una niña muy alegre, sana, muy feliz, siempre sonreía. Jesús, te amo. Gracias por estos alimentos y no te pedimos que los niños no tienen que comer. Jesús. Lamentablemente le descubrieron la leucemia, entonces pues ahí empezó todo el proceso. Alison, a la edad de año y medio, un cierto día presentó fiebre estando en el jardín. La profesora me dijo que había estado muy decaída. La llevamos al médico, a la clínica, y duró mes y medio hospitalizada, pero no nos dieron ningún diagnóstico. 6 meses después, Alison volvió a presentar fiebre. La llevamos otra vez de nuevo a la clínica. Y fue cuando los exámenes y el examen de la médula ósea presentó leucemia. Para nosotros fue muy duro, pero pues todos en familia nos apoyamos y poco a poco fuimos saliendo adelante, tratando de llevar las cosas. Happy birthday to you. Happy birthday, Alison. Happy birthday, Alison. Duró 2 años en quimioterapia. Le faltaban 2 meses para terminar el tratamiento. Pero pues lamentablemente tuvo una recaída. Y estando en este proceso difícil del tratamiento, afortunadamente conocimos una fundación hermosa, María José se llama. Fundación María José nos abrió las puertas, nos apoyó. Hizo muy feliz a Alison. Ya hubo un momento que los médicos nos dijeron que ya no había nada que hacer. Uno en ese momento uno no cree. Uno piensa que no, que se va a recuperar. Pero pues ese día pasó lo que no queríamos que pasara. Estábamos en la habitación de la clínica. Alison se veía normal, sonreía, le apretó la mano al papá, me sonrió y yo la dejé volar. Yo le decía, Alison, si Dios te está llamando y si tienes que irte, vete. Yo te amo, pero quiero que estés tranquila, sin dolor. El día antes me puso este anillo. La seguimos amando, la amaremos por siempre. Siempre la recordamos con alegría, con una sonrisa, no con llanto. Sí es difícil, pero ella nos enseñó la valentía y el verdadero amor. A pesar de difícil que sea el camino y difíciles que sean las pérdidas, sí podemos salir adelante. La vida es bella, tenemos familiares, amigos, que podemos brindarles amor, cariño, comprensión. Sí podemos salir adelante, sí se puede.